Este ejercicio tiene bastante juguito, ¿ok? Es muy interesante. Te invito a que le eches un vistazo al video donde explico el área de un triángulo equilátero, de dónde sale, porque es muy, muy práctico utilizarlo acá. Estamos hablando de hexágonos que son regulares, estamos hablando de apotema, estamos hablando de la razón entre áreas. Entonces te invito a que todo eso lo tengas bien, bien sólido para poder resolverlo, ¿ok? Pausa tu video. Ya listo, ya lo intentaste por ti mismo, ok. Empecemos. Cuando hablamos de un hexágono, recuerda que directamente se puede pensar como seis triángulos equiláteros que están pegados uno con otro. Tú puedes girar esto, pero al final son seis triángulos equiláteros. Desde el centro, de manera perpendicular a uno de los lados, es lo que se le conoce como el apotema. Y aquí le dicen, suponga que H1 y H2 son esos hexágonos. Entonces, la apotema de H1 es 3 centímetros y la apotema de H2 es 5 centímetros. Vamos a llamar a esto H1 y H2 para otro hexágono, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo apotema. Resulta que cuando yo te hice la explicación en el video conceptual de lo que es el área de un triángulo equilátero, tú te puedes venir para acá y esto sería nuestro triángulo equilátero. Si ya tú sabes que el lado de este triángulo equilátero lo podemos llamar L, ¿ok? Vamos a llamar a este lado L. Teniendo quién es L, tú puedes saber el área del triángulo. Pero allá en esa explicación, utilizando el teorema de Pitágoras, utilizando la demostración, el valor de h es raíz de 3 sobre 2 por el valor del lado que es la base de ese triángulo. Te invito a que le eches ese vistazo, que es donde lo demuestro, ¿de acuerdo? De allí vamos a obtener que para el hexágono, el valor de h, que es la altura de ese triángulo, es raíz de 3 sobre 2 por L. ¿Eso para qué va a servir? Porque si tú sabes que L, por ser un hexágono, puedes trabajar, si L vale esto, tú puedes trabajar con el perímetro. Recuerda que el área para cualquier polígono es el perímetro por la apotema dividido entre 2. ¿Y para qué va a funcionar eso? Es que a nosotros nos están pidiendo la razón de las áreas. Es el área 1 entre el área 2. El área 1 del que mide H1, que es 3 centímetros, y el área 2 del que mide H2, que son 5 centímetros. Quiere decir que aquí arribita, mira lo que vamos a hacer. El área 1 sería el perímetro del primer hexágono, ¿ok? El perímetro del primer hexágono multiplicado por la apotema del primer hexágono, por la apotema 1, vamos a poner así, apo 1, y dividido entre 2, porque el área del primer hexágono lo puedes representar así. El área del segundo también, mira que sería el perímetro del segundo, que cambia porque básicamente esto ya no es 3 sino 5, por su segunda apotema, por la apo2, dividido entre 2. Eso es lo que nos están pidiendo, y mira que lo que vamos a utilizar básicamente es eso, ¿ok? Vamos a trabajar es con esta representación. Atención, por favor. Que si la apotema del primero es 3 y la apotema del segundo es 5, tendríamos que sustituir allí. De hecho, este 2 que está de denominador se puede cancelar y te queda esto entre esto cuando aplicas doble C o ley de orejas. Entonces, de aquí vamos a poder representarlo de esta manera. Básicamente, cuando tú haces ya la división, quedaría el perímetro del primer hexágono por su apotema del primer hexágono sobre el perímetro del segundo hexágono por la apotema del segundo hexágono. Ponle el nombre que tú quieras, llámalo A, B, C, X, Y, Z, lo que sea. Ahora, las apotemas las conocemos, que son las alturas de cada uno, 3 y 5. Por lo tanto, aquí vamos a sustituir, quedaría 3 y el 5. ¿Qué nos falta? Pues saber quién sería el perímetro de cada uno. ¿Cómo sabemos cuál es el perímetro de cada uno? Atención, si la altura del triángulo, por eso no terminé de borrar esto, si la altura de ese triángulo es igual a raíz de 3 sobre 2 por el lado, ahora que no tenemos cuánto es el lado, podemos despejar. Entonces de aquí, ¿qué nos quedaría? Que el lado es igual a ¿quién? El 2 pasa multiplicando y el raíz de 3 pasa dividiendo. Tendríamos dos veces la apotema sobre el raíz de 3. De hecho, tú puedes racionalizar esto si quieres. Tú puedes multiplicar arriba y abajo por raíz de 3 para reescribir. Y el lado sería, teniendo cuál es la altura de ese triángulo, que es la apotema para el hexágono, es 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 por h sobre
3, porque aquí mira, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. Se cancela y quedaría así. ¿Qué quiere decir esto? Atención. Esta expresión que te estoy dejando aquí es el lado de un hexágono o el lado del triángulo equilátero cuando tú conoces la apotema o conoces la altura de ese triángulo, que es similar para el dibujo. Ahora bien, si el lado del hexágono mide esto, ¿cuántos lados tiene un hexágono? Tiene 6. Quiere decir que el perímetro de un hexágono es esa distancia por 6. Es multiplicar L por 6. Quiere decir que esta cantidad, cuando la multiplicas por 6, básicamente sería el perímetro. Ahora, ¿cuál es la diferencia para el perímetro? La apotema. El de uno es 3 y el del otro vale 5. Recuerda que esta H es la apotema que llamamos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el perímetro de 1, vamos a poner P1 así mejor, el perímetro de 1 sería 6 veces el lado del primer hexágono. Y el perímetro del 2 sería 6 veces el lado del segundo hexágono. Conclusión, el primer hexágono, cuando lo multiplicas por 6, sería 2 raíz de 3 por H, que para el primer hexágono es 3 centímetros, vamos a ponerlo así, sobre el 3. Puse el denominador completo, pero lo puedes colocar hasta aquí si tú quieres. Mientras que para el otro es 6 veces 2 raíz de 3 sobre 3 por H, que el H para el segundo hexágono, mira que la apotema es 5 centímetros. Y tenemos que sacar esa cuenta. Ok, entonces, nos vamos a quedar con esto solamente. Estas dos cantidades, luego que saquemos la cuenta, la podemos colocar aquí. Entonces, mira que puedes simplificar si quieres, reescribir, dejarlo bonito para colocarlo allá. Esta es como la explicación extensa y sólida para entender el por qué pasan ciertas cosas. Mira que la pregunta es esta y lo que estamos haciendo es ir sustituyendo, ¿de acuerdo? La pregunta es la razón de las áreas. El área de cada una tiene que ver con su apotema y con su perímetro. Se cancelan los dos, quedaría entonces el producto de los perímetros y el producto de las apotemas. Las apotemas las conocemos que son 3 y 5, ahora faltan los perímetros que son estos dos que estamos sacando la cuenta. Entonces de aquí, 6 entre 3, ¿sí? 6 entre 3 quedaría un 2, por este 2, 6 entre 3 es 2, atención, por 2 sería 4, por 3 daría 12, con este raíz de 3, eso es 12 raíz de 3 centímetros. El perímetro del primero, repito, 6 entre 3 es 2, por 2, 4, por este 3 daría 12. Mientras que aquí 6 entre 3 también es 2, por 2 daría 4, por 5 sería 20, 20 raíz de 3. Entonces tenemos los dos perímetros que si los sustituimos, se me enredó la lengua horrible, mira que vamos a ignorar los centímetros un momento, que al final si los vamos a sustituir se van a cancelar las unidades, y quedaría 12 raíz de 3, 12 raíz de 3 entre 20 raíz de 3, ¿ok? Aquí está, el perímetro del primer hexágono, el perímetro del segundo hexágono. Cuando multiplicamos por apotema, ya básicamente tú puedes 12 por 3 o 20 por 5, pero el raíz de 3 se simplifica, se anula, ¿y qué va quedando? Voy a ir quitando esto de acá un momentico. Aquí tenemos los perímetros, ¿ok? Mira que aquí abajito vamos a escribir esto. Quedaría 12 por 3... sobre 20 por 5, pero tú puedes simplificar eso. El 12 es 4 por 3 y el 20 es 4 por 5. Mira que si simplificas acá, entre 4 este daría 3, entre 4 este daría 5. 3 por 3 daría 9, ¿ok? Esto sería 9 y 5 por 5 aquí serían 25. ¿Qué significa eso? Que la razón de las áreas de esos dos hexágonos cuyas apotemas miden 3 y 5, la razón de sus áreas quedaría que es igual a 9 sobre 25. Esa es la forma extensa, detalladita para entender qué es lo que está pasando. La otra manera de trabajar esto es, calcula el área de cada uno por separado, ten un valor, ¿ok? Y luego los dos resultados los divides. ¿Por qué? Porque te piden la división. Calcula el área de cada uno por separado y luego los dos resultados los divides y te va a dar esto mismo. Te invito a que lo hagas por allí, ¿de acuerdo? Chao.